Bueno, hemos venido aquí al área recreativa de La Molinilla, ¿vale? Que está dentro del sendero de La Molinilla, que es un sendero que se recuperó, que recuperó el ayuntamiento y que pertenece a la red de senderos de este municipio, ¿vale? Entonces la actividad que planteamos hoy es con los alumnos de cuarto de José Nogales, que consiste en la plantación de una serie de plantas de matorral mediterráneo, ¿vale? Y que vienen a simbolizar, digamos, el Día Internacional de los Bosques, que se celebró junto con la entrada de la primavera el día 21 de marzo. Entonces, bueno, es una campaña de sensibilización para que los chavales pues entiendan que la importancia de los bosques, que precisamente en un municipio como Aracena, que está dentro de un parque natural, pues realmente es algo, parte del interés cultural que tiene y del valor patrimonial que tienen los bosques. Y bueno, para ellos simplemente una plantación de plantas como el romero, la lavanda, el lentisco y la jara, y se les explica a ellos cómo la importancia de esas plantas para que se impliquen con esta plantación en lo que es la conservación de los bosques y después puedan participar en la difusión en su familia y en su círculo de amigos de lo importante que es el tema de los bosques. Es una forma de que si la gente valora lo que tiene, pues entonces es cuando se cuidan las cosas. Y ellos son los principales protagonistas de este día y serán los que se dediquen a esa labor de cuidar los bosques.
Bueno, pues por el Día Internacional de los Bosques decidimos venir a plantar plantas autóctonas de aquí de nuestra comarca. Lo que pasa es que ¿cuántas veces lo hemos tenido que suspender ya? Dos. Gracias a Dios porque estaba lloviendo, que también viene bien que llueva, que nos hace muchísima falta. Entonces, ¿qué os parece la actividad de plantar? A mí me ha encantado. Bueno. A mí me encanta porque está súper chulo plantar árboles, porque yo en mi campo he plantado muchos árboles. ¿Qué plantas vamos a plantar? Venga. Romero. ¿Qué más? Venga. Creo que era... Uno que da muy buen olor, que tiene una flor lila. La lavanda. Venga, ¿y qué otra vez? No sé qué más. No sé. Venga, plantas aromáticas de aquí. Una encina, creo. Una encina. Plantas de arbusto, venga. Romero, lavanda, ¿qué más? Mirar. Tomillo. Vale. Y ya está. Bueno, ¿y qué os parece? ¿Tenéis muchas ganas de hacer una buena? Sí, tenemos muchas ganas. A ver, ¿quién ha plantado por aquí alguna vez alguna planta en su campo o en su casa? Yo lo he plantado con mi abuelo en Jabuguillo.